Trata de un grupo que, si bien es nuevo, tampoco es tan nuevo, porque al igual que tus nuevos amigos, existe una conexión ya antigua con Roxanía, que se dio a propósito de lo que era el proyecto de música y poesía Los Hans. Se trata de un prólogo anexo que está integrado por Eduardo Lineker y Rodrigo Johnson. ¿Cómo están? Hola René, gusto saludarte después de haber estado hace ya harto tiempo acá con Los Hans, ahora evolucionando un sonido para este nuevo proyecto que se llama Prólogo Anexo. ¿Por qué Prólogo Anexo? Primero, ¿por qué Los Hans? Demos una explicación rápida, así, sí, porque... Los Hans duraron 20 años. Y en 20 años hicimos hartas cosas bien satisfactorias. Como los prisioneros. Claro, ¿cómo? Y ya después de un tiempo, tanto las ideas, tanto poéticas o musicales, por parte de Kenji, no cuajaban y teníamos ya intereses distintos. Uh-huh. Y fue una separación el año pasado. Y en ese intertanto, mi amigo Rodrigo me invitó a formar Prólogo Anexo para darle un poquito más de esfuerzo a un proyecto que con Los Han era más o menos parecido, de poesía con música, rock y canto. Mm. Más o menos como rápidamente. Claro, claro. Rodrigo, ¿cómo llegas a Eduardo? A ver, Eduardo, bueno, antes que todo, buenas tardes a todos. Bueno, Eduardo llego porque lo conozco ya hace tiempo. Yo hacía algunos proyectos personales, tuve por ahí también algún tipo de radio online y por ahí ellos llegaron para poder difundir su material, ahí yo lo conocí. Y bueno, después de que pasó harto año, harta agua bajo el puente también, yo empecé y tuve un pequeño estudio de grabación y empecé a grabar mis cosas, qué sé yo, y me di cuenta que había un material que podía ser perfectamente con algunas partes recitadas. Y se me ocurrió llamar a Eduardo. En ese entonces, cuando lo llamo, le muestro el material, él ya estaba más o menos como en la última etapa con Los Hans, ya estaban como en la separación propiamente tal. Uh-huh. Y bueno, me mostró algunos textos que incluso habían desechado de ahí mismo en Los Hans, y nos dimos cuenta que la música y la letra estaban perfectas, habían que hacer unos pequeños retoques nomás para que pudieran cuadrar dentro del tiempo de la música, ¿no? Y bueno, se hicieron los cambios, se grabó como una especie de demo y gustó bastante. Y bueno, empezamos a hacer las ideas para configurar un EP, no queríamos más de 4 temas. Y empezamos a grabar material y nos dimos cuenta de repente que teníamos 8 tracks más o menos listos. Y Eduardo me sugirió que no los desecháramos, que hiciéramos un disco con ellos. Bueno, al final hicimos una recopilación de eso. Lo ordenamos de tal manera que tuviera una estructura de disco y aquí estamos hoy día sentados, difundiendo justamente ese trabajo. Bueno, el disco lo grabaron completamente independiente, ¿no? Claro, en el estudio de Rodrigo se grabó la música, las voces y Guillermo Arancibia hizo la mezcla final. Ya, para que la masterización uh-huh. Perdón, para que sonara lo mejor posible. Escuchábamos a Prólogo Anexo, dúo de poesía y música integrado por Eduardo Lineker y Rodrigo Johnson, con los temas El Enviado y posteriormente En el Ojo del Sol, de este primer trabajo. Que, ¿dónde se puede encontrar para la gente que esté interesada? Porque está en formato CD, está en formato cassette también. Bueno, por las redes sociales, nuestro Facebook, uh-huh. Prólogo Anexo, nuestro correo electrónico, que es prologo.anexo@gmail.com, y ahí pueden... Y también está en YouTube, el disco está íntegro también en YouTube. Entonces, uh-huh. Si tú buscas por Prólogo Anexo te sale. Yeah. Y ahí puedes verte incluso los videos, entrevistas... los singles que están, está todo más o menos ahí también en YouTube y también en SoundCloud, también para aquellos que quieran buscarnos como Prólogo Anexo. Lo bueno de al menos todas las plataformas digitales, al menos en YouTube, es que tenemos muchas visitas. El disco ha logrado prender el interés de varias gente y ojalá lo puedan escuchar ahí. Y si no, nos pueden contactar también por Facebook,
al contactar por Fex nosotros podemos enviar el disco perfectamente, así que no hay problema. Uh-huh. Claro, y en las presentaciones también andamos con nuestros discos y los cassettes para quienes quieran adquirirlo en el momento después de haber escuchado la presentación, ¿no? Eduardo, líricamente, ¿cómo te consideras ahora? ¿En qué dirección vas? Estoy en un sentido más introspectivo. Uh-huh. Más las letras, por ejemplo, de este disco son es un personaje que tiene miedos, que tiene muchas cosas interiores que quiere sacar a la luz. Por ejemplo, la letra del enviado es una persona, un poeta, un artista, un músico que está destinado a decir algo, a presentar algo, pero con el tiempo se da cuenta que nadie lo escucha y termina recluido en su casa. Uh-huh. Hasta el final. Va por ahí ahora mi sentido de letra, ya no es tan social como uh-huh. era antiguamente. Es más, y la música de Rodrigo me da las ideas para historias, personajes, algo más conceptual. Uh-huh. Ahora, el resto en cuanto a música, el resto del disco también tiene como este tono así, que igual es un poco oscuro. El disco es oscuro, de hecho nosotros le decimos el disco gris. Claro, es como en tonos menores, sí, en hecho, ¿no? Sí, sí, tiene harto de eso. La música, como te decía, en un principio yo tenía una estructura de música, una composición, y me di cuenta que no era para lo que yo de repente acostumbraba a hacer en mi casa. Y bueno, las letras encajaron perfecto y bueno, escuchando el disco con atención te das cuenta que hay una historia que se va entrelazando con todo. Como bien contó Eduardo, el primer tema, el enviado, habla justamente de aquellos personajes que se sienten que están predestinados a hacer algo y al final no terminan haciendo nada. El segundo tema, El Ojo del Sol, es cuando entra en aquella etapa como de depresión, como más oscuro, y lo único que pretenden ver es una luz en el fondo. Uh-huh. Y nosotros simbolizamos la luz con el sol, por eso decimos En el Ojo del Sol. Ya. Yeah. Claro, y tanto los videos que estamos trabajando, el diseño del disco, todo es en blanco y negro. Este primer trabajo es todo gris. Estás en el 97.3 FM Radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso. Estamos presentando a Prólogo Anexo con lo que es su trabajo homónimo, y los temas que escuchábamos eran En Voces Oscuras y Prólogo Anexo. Quiero agradecerle esta visita a Eduardo Lineker y Rodrigo Johnson presentando este interesante proyecto poético musical del interior de nuestra región, donde también por supuesto pasan muchas más cosas de lo que a veces nuestro centralismo costero nos hace creer. ¿Eh? Desde La Cruz con cariño. No, René, gracias, un gusto volver a verte de nuevo, gracias al programa Roxeanía por el espacio y esperemos que le haya gustado a nuestros auditores esta nueva propuesta.